todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por la musicalización para comenzar. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. Para las personas, for the people that speak English, we have translating devices. Bueno, iba también a hacer la traducción de mis palabras, pero por un tema de tiempo simplemente voy a hacer una introducción a esta mesa redonda y le voy a pasar la palabra a Leticia Fola. Hola, mi nombre es Gabriel Soto, soy integrante del equipo organizador de la conferencia y vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. Para dar comienzo a la misma, quiero traer nuevamente la metáfora juego del hilo que nos ha acompañado estos días. Quiero agradecer a todo el equipo del comité organizador de la conferencia, estudiantes, docentes, egresados y egresadas, junto a quienes nos hemos lanzado en una aventura común de organizar una conferencia de esta magnitud. Puedo sentir en mi cuerpo y en afectos los hilos que hemos tejido y el que todos y todas ustedes son parte. He disfrutado mucho de las diferentes instancias en las que pude participar y de los debates sobre lo común que se han producido. Lo común no como sustancia, sino como relación. Lo común como inevitable en nuestra existencia. Lo común y la vida en sí en crisis. La crisis de los sistemas de expropiación de lo común. La gravedad multiescalar y multitemporal de la descomposición de la vida que estamos presenciando. En estas tensiones, nuestras vidas, nuestros hilos, y no puedo evitar pensar en la fragilidad. En sentir que estas crisis, como ya se ha dicho en esta conferencia, repercuten en nuestros cuerpos y afectos. Siento que la construcción de estos hilos está llena de roturas, cortes y puntos de quiebre. Que todos en algún punto de nuestro hilo estamos rotos, rotas. Rotes. Así como el cascarón necesita romperse y a través de esa rotura entra la luz a su interior, necesitamos sabernos rotos, rotas, rotes, para entender que nos necesitamos en estos tiempos de crisis y urgencia, para ser la luz que entra en las vidas y quebrar las barreras de la soledad y la desesperanza que atentan contra las formas alternativas de hacer lo común, por más fugaces que sean. En la mesa redonda del día martes tuve muchas ganas de intervenir, porque al hablar tanto de lo común, la crisis y la vida, hay una palabra que para mí es significativa e insiste mucho. Sin embargo, no pude hablar porque sentí vergüenza. Y la vergüenza, como enseña la sociología clínica, no nos es propia, pero también generacional e histórica, y se encarna en el cuerpo y en el discurso. Otra persona en la mesa redonda ese día martes tomó la palabra y mencionó esta palabra que yo tanta vergüenza sentí de nombrar. La mencionó al pasar y esto me dio coraje. Esta palabra que tanta vergüenza me da, porque siento que es un término que hemos perdido, es revolución. Entonces, lo común y la revolución. ¿Es necesaria una revolución o revoluciones? ¿Cómo se relacionan lo común y la revolución? ¿Necesitamos revoluciones de lo común? ¿Cómo? Siento desde lo más profundo la necesidad de honrar las luchas, la memoria y la historia de las revoluciones, porque para mí van de la mano con la creación de nuevas formas de lo común, con sus errores, triunfos, fallos y modelos en bancarrota. Como ya se mencionó aquí, la cosa después de la pandemia no va bien, no estamos bien. Como también se mencionó, en Uruguay la tasa de suicidio y problemáticas en salud mental son un problema gravísimo. No estamos bien. Entonces, ¿qué hacer? El problema de lo común, los comunes y el comunismo, como ya se ha mencionado en esta conferencia, creo que es un debate urgente.
La libertad y la reproducción de la vida están en riesgo y me quiero detener en esta palabra, libertad. Una palabra cooptada por el neofascismo en la cual el adjetivo libertario significa libertad individual y supremacía del mercado. Mis compañeros y compañeras más grandes y los y las referentes históricos de nuestras luchas me enseñaron que libertario o libertaria es quien lucha por la liberación colectiva contra toda forma de autoritarismo y opresión, por el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Entonces, si hablamos de revolución, lo común y la libertad, formas de resistencia y expresiones colectivas emergentes, ¿es posible hablar de comunes libertarios? Quiero cerrar esta intervención retomando la idea del hilo, siendo consciente de que estos hilos nos conectan con quienes estamos acá, humanos y no humanos, y también con quienes ya no están en este plano material. Es con total humildad y absoluto respeto que quiero mencionar y homenajear al compañero Diego Barrios, trabajador del Servicio de Extensión y Actividades en el Medio, compañero fallecido recientemente. Aunque tan solo interactué algunas veces con él, sé lo importante que es para sus compañeros y compañeras, y en el marco de un primer encuentro de experiencias sociocomunitarias en extensión universitaria, me pareció crucial mencionarlo. La creación de formas alternativas de lo común se compone de todos y todas quienes se han dedicado y puesto amor en construir estos siglos. Ahora, sin más, damos paso a la mesa redonda y agradecemos a la docente Leticia Folgar por presentar y oficiar de moderadora de esta mesa, en la que contamos con la participación de Gerardo Sarachu, Raquel Gutiérrez y James Ferreira Mom. Al final de la mesa redonda vamos a tener una sorpresa, un espectáculo artístico, les pedimos que se queden en la vuelta y bueno, muchas gracias. Ha dolido las palabras y la sensibilidad para, digamos, iniciar con esta puntita de hilo o de este modo, de esta puntita de hilo, la conversación que pretendemos como llevar adelante, sostener, abrir en este espacio que va a funcionar como la tercera mesa que nos convoca en el marco del evento. Mi nombre es Leticia Folgar, soy antropólogo, soy docente del Programa Integral Metropolitano. Voy a intentar acompañar del mejor modo posible este diálogo, esta mesa de conversación. Nosotros teníamos un plan que cambiamos hace unos minutos, así que no sé cómo nos va a salir, pero tenemos como, en realidad, lo que nos mueven son las ganas de que efectivamente podamos conversar. No siempre se logra este intento de cambiarnos, también cambiar nuestra disposición en el espacio y unos ajustecitos que vamos a intentar hacer en la dinámica que teníamos pensada, tienen esa intención. Yo, si les parece, simplemente voy a presentar brevemente a los compañeros, compañeras con los que vamos a estar conversando, a quienes les vamos a plantear algunas preguntas para que abran una conversación. Y luego les cuento qué fue lo que pensamos y cómo nos vamos a organizar, ¿sí? Bueno, voy a empezar presentando o representando brevemente a Raquel Gutiérrez, matemática, socióloga, filósofa y activista, militante social en diversos espacios, que orienta la producción y sostenimiento de tramas antipatriarcales, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla, máster y doctorada en sociología, especializada en movimientos indígenas en América Latina, resistencia y transformación social, que es quien organizó, entre otras muchísimas cosas, la línea de investigación Entramados Comunitarios y Formas de lo Político en el posgrado de la UNAM. Es Raquel, por supuesto, quien ha estado a cargo de la conferencia de apertura de esta conferencia. Por ende, con ella hemos estado ya como intercambiando ideas, ya han habido algunos diálogos en el marco de este mismo evento.
Por otro lado, tenemos como locatario al profe Gerardo Saracho, trabajador social, con una especialización en sociología del trabajo, una maestría en servicio social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, actualmente coordinador de la Unidad Académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR, con larga trayectoria en la Unidad de Estudios Cooperativos, en el área Sector Cooperativo y Economía Social de la CESEAM, del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR, que coordinó desde 2007, y en los últimos años con un trabajo que tiene que ver con, que ha tenido que ver con intentar pensar el encierro y la calle desde alternativas colectivas, digamos. El profe Saracho ha contribuido a atender de diferentes maneras hilos también entre distintos equipos universitarios, en un trabajo que apuesta a ser integral, pero también como, como desde lo íntegro, ¿no? Y como, como perspectiva y como opción ética, y bueno, eso es algo que también es importante incluir en esta presentación. Y finalmente, tenemos a James Moura, investigador asociado. Perdón, vamos a cambiar porque también cambia la presentación de James. Vamos a hacer la versión corta. James pidió ser presentado como brasileño del Nordeste, ¿no? Eso en primer lugar. Psicólogo comunitario, trabajando con comunidades indígenas y quilombolas, profesor de la Universidad, Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña. Es uno de los editores del Manual de Psicología Comunitaria de Colonial y tiene un máster en psicología por la Universidad Federal do Ceará y un doctorado en psicología por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Bien, presentados todas, todos, les contamos que la idea es trabajar en torno a algunas preguntas como disparadoras, invitar a los compañeros, compañeros, a que no se explayen más allá de unos 5 minutos en esa reflexión, en esas ideas que quieren compartir. Y luego de cada ronda de presentación, la idea es abrir a 2 o 3 intervenciones que nos permitan, digamos, intercambiar en torno a estas mismas ideas con ustedes también. Luego de eso nos moveríamos hacia la siguiente pregunta y así. Tenemos unas 3-4 preguntas disparadoras y nos dio ganas de que las intervenciones de ustedes y la participación no quedara para el final de la mesa. Entonces vamos a intentar hacerlo así y vemos hasta dónde llegamos. ¿Está bien? Bien. La primera pregunta con la que pensamos en comenzar es cómo caracterizar las formas emergentes de resistencia. ¿Qué diríamos? ¿Cómo las caracterizaríamos? ¿Cómo las caracterizarían cada uno de los compañeros, compañeras que están aquí en la mesa? Y la idea es que James comience esta ronda. Perfecto, Leticia. Muchas gracias también por la invitación. No sé si está bien el son. ¿Está el sonido? Sí. Dale. Dale, perfecto. Muchas gracias entonces por la invitación de estar aquí. Estoy muy contento. Esta es la primera vez en Uruguay en la Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria. Y mi punto de vista y perspectiva de las resistencias, ¿no? Emergentes, es que la palabra emergencia me parece que viene de un contexto histórico más actual. Pero la manera que yo percibo es que, en verdad, si llegamos con una comprensión de que el colonialismo fue que empezó todo, que todos los problemas que estamos viviendo ahora, y cuando hablo de colonialismo, yo hablo de una manera que no ha acabado el colonialismo. El colonialismo ha empezado como 524 años atrás, en 1500 y todavía está presente.
Entonces, para mí la emergencia es una emergencia ancestral, una resistencia ancestral y histórica, y que yo tengo como aprendido con las investigaciones, acciones participativas que tengo hecho con los pueblos indígenas y quilombola, ¿no? De Brasil, principalmente los pueblos quilombola, ¿no? Los quilombolas son como los palenques, ¿no? En Colombia, que son comunidades negras de resistencia histórica que en el periodo colonial fueron secuestrados del continente africano, llevados de manera forzada a las Américas, ¿no? A Viayala, y han construido estrategias de resistencia que han empezado ahí. Tanto las resistencias de África, con los procesos de liberación, como las resistencias que están desarrollando desde los 1500, ¿no? En los distintos países y regiones de Aviala, de América Latina, de América Central, de América, ¿no? Y entonces, yo creo que para mí la idea de resistencia es una resistencia que es histórica. Cuando miramos la resistencia como emergencial, yo creo que es una mirada muy de la universidad, que también la universidad, ¿no? Como occidental, también tiene un periodo como muy corto en la historia de la vida de las personas, ¿no? Y de los movimientos de resistencia históricos. Entonces, es como tener una otra mirada que parte de una perspectiva de las comunidades, naciones que están resistiendo de manera histórica desde la colonización. Entonces, tener una perspectiva de una comprensión emergencial es como traer una perspectiva muy corta de historia, y colonial, y hegemónica, y occidental. Y entonces es como traer un proceso de desaprender un poco de la historia, incluso de la universidad y de los conceptos de resistencia que muchas veces las izquierdas, o incluso la psicología social crítica, la psicología comunitaria trae, que es mucho como dentro de los repasos académicos, ¿no? Y yo traigo ahora como conceptos como populares, como en el suelo de la vida de las personas. Cuando Nego Bispo, que sería un maestro quilombola de noroeste de Brasil, y a mí me gusta decir de noroeste, ¿no? Porque hay el colonialismo interno que también tenemos en Brasil, y que también tiene acá en Uruguay, que también tiene en México, que tiene en Perú, ¿no? Que son las capitales, los centros de producción de conocimiento de vida y de verdad. Que la verdad no está presente solamente en los centros, ¿no? Está presente en las márgenes. Entonces, pensar cómo este maestro quilombola, que se queda en el noroeste de Brasil, que dice que podemos tener movimientos que son contracoloniales, no son decoloniales, no son descoloniales, no son anticoloniales, son contracoloniales. Es una acción de confrontación, una confrontación basada en el colonialismo. Que Nego Bispo dice que el colonialismo no ha acabado, todavía tenemos colonialistas, que son personas que están todavía reproduciendo las verdades creadas en el proceso de colonización. Y que tenemos colonialistas dentro de nosotros también, porque es una perspectiva subjetiva de colonialidad. Entonces, es como podemos crear movimientos que son contracoloniales, que son movimientos de resistencia, que son creados por cuenta de una hegemonía que fue, ¿no?, creada por una perspectiva, ¿no?, como blanca europea, ¿no?, que han salido de los cinco países que empezaron, que continuaron como ganando con la colonización. Entonces, es como, a mí, es como, no puedo hablar de resistencia sin hablar de colonialismo. Y eso quiere decir también para psicología comunitaria, ¿no? ¿Cómo hablar de psicología comunitaria sin hablar de colonialismo? Externo, como el mundo, el interno. En nuestros países, nuestras universidades, nuestros cuerpos. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todos. Sigo con lo que dice James, con quien concuerdo, y propongo la siguiente idea, ¿no? A mí también la cuestión de pensar las cosas como emergencia, como novedad, etcétera, me parece peligrosa y me parece, hay que saber distinguir la novedad en el fenómeno social, pero no hay que reificar la novedad como solo como novedad,
porque entonces es un poco cerrarla para poder entrar en, yo lo voy a decir un poco más feo, en este mercado de las ideas en el que también nos movemos y que nos va imponiendo estructuras de competencia muy sistemáticas, pero además imponiendo los ritmos muy veloces para la producción en esta cuestión productivista de nuestro propio quehacer, donde entonces tener una idea nueva, haber distinguido un rasgo preciso, entonces hay que apurarse porque estamos en esa competencia y entonces hay que ser el dueño del concepto. Y eso vaya que hace daño, compañeros. Hace muchísimo daño porque evita la posibilidad de conversar. Entonces, otra vez, yo decía la anterior vez, la ampliación del arco temporal, etcétera, se puede tomar este que dices tú, que James propone de tomar, bueno, vamos a tomarnos en serio las experiencias de las luchas anticoloniales o contracoloniales, que hay tantas, ¿no? Hay tantas y hay luchas anticoloniales de las comunidades quilombolas, de pueblos indígenas muy distintos, de pueblos mestizos, parcialmente mercantilizados, trabajadores que empezaron también a plantear otras alternativas, etc. Es decir, hay todo un rastreo histórico para hacer y que está hecho en una gran, o sea, hay mucho trabajado allí acerca de las maneras en las que estas resistencias, a veces desplegadas, nos gusta decir a nosotros, como en los momentos de sublevación, de levantamiento, etc., y a veces cotidianas, como en el momento específico de sostenimiento de la vida material, que va adoptando y adaptando cosas que están fuera de sí, es decir, no son tramas que parecen fósiles cerrados para nada, sino que todo el tiempo están viviendo una contemporaneidad, pero tienen una gran densidad histórica que no hay que perder de vista, y que así como James señalaba la cuestión de las universidades, sobre todo en este continente, pues no podemos presumir de la historia de los 1000 años de la universidad, porque no es nuestra historia, ¿no? Estaban aquí los colegios hechos, impuestos por órdenes religiosas. Mi universidad está en el Colegio de los Jesuitas, ahí está la rectoría, y entonces se presume que eran 500 años de universidad. ¿Y cuál? O sea, 500 años de colonización y universidad en el siglo XX, pues por ahí, después de la Revolución Nacional. Entonces, ¿a qué voy? Igual que eso que propone en relación a la idea de la universidad, también pensemos los 200 años que tenemos pensando la historia de las revoluciones y nutrámosla, pero nutrámosla en serio, con la muy larga historia de las rebeliones y de los levantamientos y de las múltiples formas de resistencia de los propios pueblos que hoy adoptan, adaptan, etc. Y entonces sí, volvamos a hablar de eso, pero volvamos a hablar sacudiendo el concepto, alterando los contenidos, pensando que tenemos que hacer crítica. Rapidito, rapidito, para ya no tardarme más. Entonces, esta cuestión de pensar el asunto de la centralidad de la reproducción de la vida y tratar de hacer el desplazamiento para pensar desde ahí la transformación, ahora sí, en momentos mucho más contemporáneos, ha sido un empujón que han dado las luchas feministas y de las mujeres. Y eso hay que tomarlo en serio. Y las luchas feministas y de las mujeres no son cosa de mujeres. Son cosas de mujeres, pero cosas para el mundo, cosas para todos. Y no conviene estar todo el tiempo teniendo que esquivar el empujón.
Si me explico, de cuando uno está tratando de precisar la idea que quiere compartir, sentir el empujón y reaccionar bien o mal. Eso está de cada quien, yo generalmente reacciono mal. Pero intentar plantear, porque es un aporte, ese sí, de un tiempo, digamos, cercano, que recupera un montón de conocimiento previo en torno a cómo se está tratando de producir esperanza, cómo se está resistiendo, cómo se están sosteniendo tramas en condiciones de gran dificultad, y cómo eso es amplísimo, amplísimo. Y una idea final, midan la medida de la ofensiva, que está cabrona, ya lo dijimos, a partir de la fuerza desplegada propia. No estaría costando tanto trabajo disciplinarnos, imponernos los proyectos, etcétera, si no hubiéramos habitado en los últimos años unos momentos muy interesantes, muy amplios y muy profundos de rebelión política, de rebelión vital, de rebelión civilizatoria, de trastocamiento. Esa parte a mí me gustaría convocarlos a voltear, a desplazarlos para pensar así. Gracias, Raquel. Bueno, buenísimo, ahí se va tejiendo la conversación. Yo creo que caracterizar las formas de resistencia y formas colectivas de existencia, digamos, ¿no? Me lleva un poco a pensar la relación, este desplazamiento que nos invita Raquel a ubicar, digamos, una frase que el colectivo Nitev y Leticia, que está aquí presente, recuerda siempre, un cartel que vimos en una manifestación que decía: tengo derecho a existir en un mundo. Y ese derecho inalienable a existir, la posibilidad de pensar desde ahí, junto con la reflexión con Spinoza, ¿no?, en torno a esa inalienable derecho que tenemos de persistir en nuestro ser, de recuperar nuestra potencia, es una invitación a pensar y caracterizar distinto las experiencias colectivas, digamos. Ayer Anabel Riego nos invitaba a ubicar eso de cómo pensar ya, pensarnos en trama y romper con el individualismo metodológico que tanto nos ha dañado, digamos, para pensar nuestra situación, ¿no? Sin rehuir al dolor, a las resignaciones, la existencia, las resistencias, ¿no? Tienen que ver, a mi entender, con esa posibilidad de combinar mi hacer con el de mis semejantes para resolver algunos asuntos que son comunes, como Raquel nos enseñó, porque a todos nos incumbe y a todos nos afecta. Y vale como pregunta también: a todos nos incumben, a todos nos afectan. Entiendo que ahí hay una forma de caracterizar nuestras relaciones que cambian nuestras relaciones con el mundo, ¿no? Y apartarnos un poco de la idea de imponer una determinada concepción del mundo, ¿no? Pensarnos en relación con el mundo, pensarnos en el mundo, pensarnos que somos parte de esa trama, nos invita a caracterizar las experiencias colectivas que van tratando de resolver su vida en distintos aspectos, en los barrios, en las formas de expresión popular, como traía James, en la recuperación de prácticas que de pronto cuesta hasta rastrear su origen, en esa idea identitaria que también tanto mal ha hecho a pensar las experiencias colectivas, enclaustrándonos en identidades fijas que no nos permiten pensar las conexiones. Entonces, un poco invitar a caracterizar las experiencias colectivas es buscar con qué luchas se conectan,
¿Cómo conciben el trabajo, los trabajos, todos los trabajos, productivos, reproductivos, para producir la decisión, para producir la fiesta, para armar la carpa, para desarrollar el evento, ¿no? Como ya se fue poniendo en ejemplos en mesas anteriores, ¿no? Esa capacidad de producir en común, que de alguna manera no está dado el común en ese caso, digamos, es creación-producción, es producción en el sentido más profundo, ¿no? Que implica atender los nexos, atender ese oficio que Delia desde el primer día nos invita a hilvanar una práctica con otra. Entiendo yo que ahí hay una mirada de los procesos asociativos, colectivos, de economía solidaria, de donde yo provengo más en relación a ese tipo de prácticas que buscan en la producción, distribución, consumo, vincular de otro modo a través de la reciprocidad, del reconocimiento mutuo y el apoyo mutuo, la resolución de algún conjunto de necesidades que hacen a la vida barrial y comunitaria, digamos, ¿no? Y que tienen por detrás un conjunto de personas, en general mujeres, que sostienen esas tramas en cada uno de los espacios donde esto se desarrolla. Ya fueron ejemplificados acá el tema de las ollas populares, ya fue planteado acá también en el seminario la posibilidad de colectivos que es expresivos, culturales, radios comunitarias, espacios que de alguna manera muestran cómo se producen y se crean esos lazos y cómo, dando un paso más, se sostienen, ¿no? Entonces, la caracterización de los procesos asociativos, colectivos, también tiene que meterse más en pensar las intensidades que se producen, ¿no? Yo siempre recuerdo a Rubén Prieto, de Comunidad del Sur, me enseñó una cosa, es decir, siempre hablamos de extensión y me dice, es el momento de hablar de intención, de intensidades, que capaz que se vincula con los ritmos que Raquel Gutiérrez nos invita a pensar, ¿no? ¿Qué intensidades le damos a determinados procesos? ¿Cómo hacemos para que este proceso cooperativo, asociativo, se sostenga, se despliegue, se siga actualizando? Y ahí hay otra forma de caracterizar los procesos colectivos que nos aparta del esencialismo, de decir, ¿son o no son cooperativos? ¿Son o no son? Y yo que se van siendo, y de alguna manera, por momentos son capturados por el capital, por el mercado, por sus relaciones. Por momento abren más el juego y permiten vínculos distintos entre las personas para resolver sus necesidades, y en otros momentos se vinculan de formas distintas también con otras experiencias y con otras luchas sociales. Entonces, en las intensidades que se vinculan, en los vínculos, en las relaciones, aparecen otros modos de caracterizar estos procesos que nos apartan de ciertas visiones del deber ser, ¿no? Esa insistencia en pensar los nexos me parece que es fundamental sostenerla, ¿no? No solo para el producir y crear lo común, sino para además sostenerlo. Y en un tercer movimiento, y con eso cierro, ¿cómo expandirlo, ¿no? Que no tiene que ver con las prácticas del marketing y de hacer visible y de las buenas prácticas y cómo se difunden los éxitos cooperativos, digamos, ¿no? Sino más bien que tiene que ver con un modo de pensar cómo se conectan estas luchas con luchas de otros lugares. Y acá la invitación de Jane me parece que es fundamental, es decir, para el pasado, para el presente, dónde está, digamos, y cómo se construye nueva historia, ¿no? Cómo hacer nueva historia a partir del reconocimiento mutuo también de otras procedencias, de otras historias y genealogías que no siempre atendemos. Y me parece que es una invitación fermental para seguir conversando. Bueno, muy bien, gracias profesor. Y ahora la idea entonces es que podamos seguir conversando con esta pregunta y que entonces tomen la palabra también todas ustedes. Perdón, Alicia, antes de... La gente que quedó allá de pie, si quieren, hay sillas que están libres por ahí para que se acomoden. Estén más cómodos.
gracias por esta provocación al intercambio. A mí lo que me surge con este tema de la novedad o la no novedad es como, primero que claro, seguramente no sea algo como dicotómico, digamos, ¿no? Es novedoso o no es novedoso, ¿no? Es nuevo o no es nuevo. Y en ese sentido intenté como conectar un poco como cuáles fueron como los fundamentos o la idea cuando pensamos en esta mesa, ¿no? Que quizás tenga que ver también como con una cuestión en algún punto local, no sé, pero que tiene que ver como con, sobre todo con haber, con estar asistiendo en los últimos años a una clara interpelación con las matrices organizativas y de toma de decisiones que al menos en nuestro país han sido como muy muy fuertes, ¿no? Y que hoy operan, cotidianamente operan y operan como en una tensión, estoy hablando movimiento sindical, movimiento estudiantil, formas que sabemos que son bueno, que las compañeras feministas las califican de patriarcales muchas veces porque suponen como formas de organización y de toma de decisiones que no dejan de centrarse en modalidades de jerarquía, de representación, de hablar por otros, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, quería como colocar esto porque para, al menos a mí me parece que lo que veo en los barrios, lo que veo cuando trabajo, es cómo estas formas, en una supuesta intencionalidad de transformación, digamos, estas formas se tensan, se contradicen, disputan en la vida cotidiana. Entonces, bueno, quizás algo de esto que uno dice, lo que interpela tiene historia, digamos, ¿no? No surge de la nada, ¿no? Eso es claro, me parece. Implica como resignificar otras luchas u otras formas de lucha que no hemos visto durante mucho tiempo. Pero nada, quería colocar eso. Oi, eu sou Lúcia, não me conheço, sou Lúcia Osório. Bem, eu gostaria de problematizar um pouco esta diferença que as pessoas falaram à mesa, não? Gostei muito da pergunta sobre emergências do comum. E que Shein, né, problematizou, privilegiando, e Raquel, né, a questão da resistência. Me parece que, claro que precisamos, muitas vezes, até ter estratégias de escolher palavras, escolher conceitos, evidentemente. Mas não acho que também cabe, e é importantíssimo, que se mantenha também a questão das emergências. Porque o que seria a emergência do comum? Não é? Acho que nós estamos falando de efeitos de uma ontologia, que é extremamente importante, não é? E a resistência são efeitos desse trabalho ontológico, não é? Que precisam emergir, porque sabemos que as resistências são de diversas formas e que nós, nesses tempos em que estamos, nós precisamos de emergências. O silêncio é uma resistência.
mas não é emergência. Não é uma emergência. Acho que nós precisamos ter atenção às superfícies. Emergências têm a ver com superfícies. Tem a ver com modos das intensidades acontecerem e das resistências poderem se expressar. Então, eu gostaria de deixar um pouco essa problematização, não é? Muito obrigada. Julio, soy de Córdoba, Argentina. Muy cortito, creo que la pregunta de cómo caracterizar la forma de resistencia, bueno, creo que éticamente capaz no nos corresponde a nosotros, sino a las protagonistas y los protagonistas, por supuesto. Pero me parece que buscamos coordenadas, ¿no? Y ya transitando este tercer día de conferencia, en los grupos de trabajo que he podido estar, me parece que capaz, escuchando todo el tiempo esta gestión, más que de vida, gestión de supervivencia, capaz haya que desplazarse a la palabra de resistencia a reexistencia, ¿no? La problemática de la alimentación o de la destrucción de los hábitats creo que está generando políticas para mantenernos vivos, ¿no? Y cuelo por ahí este ensayo a nombrar la forma de resistencia con una pregunta acerca de esta provocación, esta linda provocación, esta tesis que compartió Raquel los otros días con respecto a la crisis de la forma de expropiación de la fuerza. Y un poco la pregunta es, si esta crisis, ¿qué implica esta crisis? La pregunta es, ¿esta crisis implica una caída de esas formas? ¿Implica que esas formas se sutilizan? ¿O implica que estas formas se tornen más crudas? Es un poco también la pregunta que hace. ¿Esta crisis qué implica? ¿Caída? ¿Una sutilización de esta forma de apropiación? O que se recrudecen. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues me llamo Sandra, vengo de México y también siguiendo este hilo, ¿no?, la conversación. Y ya que el compañero de Córdoba lo menciona, yo quisiera pues proponer también para ampliar la reflexión esta idea de reexistir o reexistencia que está trabajando una compañera italo-mexicana que se llama Emanuela Borsacchiello. Y lo que quiero decir es que Emanuela, a partir de lo que sucedió en México y sigue pasando en Ciudad Juárez con los asesinatos de tantas mujeres, el feminicidio, ella aborda lo que actualmente sigue pasando en otras ciudades y cómo, más que la causa o pensar en un perpetrador único, ella habla de una telaraña de poderes entre las que están, por supuesto, las estructuras económicas, políticas y, en el caso particular de México, también las figuras del crimen organizado. Y hago este preámbulo porque entonces la noción de reexistencia, como ella la plantea, tiene que ver con pensar la resistencia que se ha cimentado y que se ha desarrollado por colectivas principalmente donde las mujeres son protagonistas y que no es solamente frenar, ¿no? Como que no es una idea de poner freno a ese avance, en este caso de la violencia feminicida, sino la reexistencia como una posibilidad de, en ese estar juntas, además de frenar, proponer y seguir cuidando, ¿no?, estas formas organizativas, estas formas de vida. Entonces, bueno, hasta ahí un poco la
el aporte con este concepto, y yo decir que desde la psicología comunitaria, porque soy psicóloga social comunitaria, lo importante que es, ¿no?, tener constantemente estas idas y vueltas, por ejemplo, a la mirada más que contextual, histórica, en lo profundo, ¿no? Digo, por ejemplo, para pensar otra vez esta categoría de reexistir y no que no quedar en una superficie temporal, ¿no? Me quedo pensando y comparto, para sumar a la conversación, si esta idea de reexistencia tiene que ver o se puede vincular con que para algunos colectivos, colectivas, la existencia en sí misma es la forma, ¿no?, de resistir. Y eso tal vez como algo que en una sociedad como la uruguaya, muy urbana, ¿no?, tiene expresiones muy peculiares en los últimos años, que en realidad entiendo que tienen que ver también con que estemos pudiendo pensarla sobre todo como eso que emerge en la superficie, como algo que por momentos nos sorprende en un sentido que muchas veces nos conduce al horror, a lo que emerge y no podemos como comprender y no sabemos cómo hacer o cómo acompañar en los territorios. Entonces, bueno, en realidad escuchando las cosas que circulaban, también pensaba desde dónde nosotros que compartimos muchísimas cosas, pero que también tenemos como peculiaridades y particularidades, de repente nos estamos como planteando algunas preguntas, ¿no? Hay algo en nuestra sociedad que está emergiendo de un modo que en este momento yo siento que quienes trabajamos en algunos territorios quedamos como en una situación de a veces como de inmovilidad, como congelados, como no sabiendo qué hacer con esas emergencias que pueden tener vínculo con cuestiones muy ancestrales, pero que en este momento tienen como expresiones ante las cuales no estamos como sabiendo, no estamos pudiendo pensar de un modo complejo, o por lo menos que nos estamos pudiendo pensar de un modo que nos active y nos ponga en movimiento, ¿no? Además de las ideas, tenemos que poner los cuerpos, ¿no? Tenemos que estar ahí, poner el cuerpo y el corazón, y entonces, bueno, eso también está. Yo estaba pensando sobre esa cuestión de la emergencia, ¿no?, y superficie. Yo tengo un ejemplo que en el periodo del COVID, ¿no?, en Brasil, ¿no?, con Bolsonaro, ¿no?, muchas muertes, la vacuna que no llegaba, ¿no? Pero la comunidad indígena que trabajaban decían, pero ya está, ¿no?, desde la colonización estamos en un proceso de violencia constante, genocidio, abuso, acoso, ¿no?, las tierras que no son más, ¿no?, de la población originaria. Entonces, su mundo ya está en destrucción. A mí, esto es una emergencia. Yo no soy indígena, no soy una persona blanca de Brasil, soy clase media, ¿no? Pero como psicólogo comunitario, yo tengo que traer la justicia epistémica como parte de mi quehacer. Entonces, si yo tengo un quehacer, una mirada de una utopía, como Paulo Freire apunta, ¿no?, de una sociedad que sea justa, sin violencia de género, sexualidad, clase, raza, ¿no?, capacidad de todo, es como yo tengo que tener mi reflexividad crítica como parte de mi proceso de vida como persona. Entonces, a mí me indigna que todavía hoy, en 2024, hay personas que son violentadas por cuestiones de género, raza, clase. A mí esto es una emergencia. Y hay resistencias históricas que están allá. Yo estoy aprendiendo con estas comunidades.
yo saco mi privilegio que estoy en la universidad siendo con una persona, ¿no?, que está trabajando con psicología comunitaria, y voy humilde a aprender las resistencias que están allá, históricas, y que son emergenciales. Para mí, eso es una emergencia. Entonces, es una emergencia que está allá. Yo creo cuando preguntan sobre los movimientos actuales, sí, los movimientos actuales están ocurriendo, porque la realidad es que hay movimientos siempre, siempre, siempre. Está en movimiento siempre. No cambia, siempre cambia. Entonces, tenemos que aprender con estos movimientos y ser activistas en movimiento. Dejar de discutir, hacer. La idea es qué hacer, cómo hacer, en todas mis posiciones de vida. La universidad es uno de mis roles. Pero yo soy una persona, soy un papá, tengo hijos, ¿no? Tengo una esposa. ¿Qué puedo hacer en todos mis espacios de vida para que las vidas de nuestra sociedad sean vidas posibles, dignas, justas? Esto me indigna. Esta es una emergencia para mí, pero es una emergencia histórica. Y que hay pueblos, comunidades que ya están resistiendo históricamente porque están vivos todavía. Y toda esa cuestión de que no desaparece el movimiento, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, ah, ¿y ahora? ¿Y por qué no está? Se preguntaban las compañeras argentinas, ¿no? Compañeros argentinos, ¿por qué no estalla, digamos, la situación, ¿no? Esperando como el movimiento, digamos, insurgente en el momento, digamos, y en realidad tiene que ver con esta concepción, con esta como visión más amplia de pensar un poco en el arco que nos invitaba Raquel, más amplio, de ubicar ahí la crisis de representación, la crisis que hace al tipo de organización vertical, basada en la idea aquella de vanguardia que tiene la claridad para saber lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, dónde, cuándo, en qué momento, y si están dadas o no están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para desarrollar tal acción, poder pasar a ser, ahí con Anabel Teles, la idea de pausa, ¿no? De poder pensar una pausa, de poder colocarnos en este tiempo de aceleración en ese momento de la pausa, de decir, bueno, no estamos en condiciones hoy de ofrecer una respuesta para todo, pero podemos seguir preguntándonos en este movimiento y poder de alguna manera activar en cada uno de los espacios en que estemos, poder estar. Y eso ya no es poco, ¿no? Contaban las compañeras de México, el poder estar en la plaza para escuchar a las compañeras que tienen sus hijos desaparecidos, es una acción más que profunda, sostiene y expande la posibilidad de nuevas formas de lo común. Ubica en otro plano ese aislamiento que se genera, ¿no? Entonces me parece que ahí la invitación siempre es a pensar esas intensidades, ¿no? Yo creo que la crisis, como planteaba el compañero de Córdoba, se pueden volver mecanismos más sutiles. Y de alguna manera por momentos quedamos prisioneros de esa no tenemos tiempo para esto, no tengo tiempo para esto, ¿no? Y la posibilidad de pensarse y hacerse los tiempos implica una ruptura. Y no siempre estamos en condiciones de poder hacerlo, y de alguna manera saber que hay costos si uno las hace, pero también saber y tener la certeza de que no hay, estamos en trama, digamos, y que es posible sostener la pausa si nos la proponemos como una actividad colectiva, digamos, ¿no? Y que de alguna manera este tipo de encuentros, de seminarios, también son ejemplos de pausa en la que irrumpimos en nuestra vida cotidiana, se altera y podemos poner a pensar en cosas que no habíamos pensado o con él dedicamos el tiempo para lo mismo, ¿no? Yo me quedé con esa idea de la reexistencia en esa clave también supone como insistir en la existencia, digamos, algo así. Y me parece que por ahí van unas búsquedas que en cada barrio, es decir, yo comparto con Leticia, uno lo puede vivir desde el conformismo. Pero el conformismo es parte de lo que se nos impone. De alguna manera, en ese marco estamos como creyéndonos la institución. El poder no creérsela
suponen una ruptura también, que tiene sus costos, sin duda, pero que tiene también la posibilidad de expandir hacia otros nexos, ¿no? Entonces lo digo rapidito, lo que sí tengo. Un poco con... De lo que decía Alicia, totalmente, ¿no? Hay que plantear la cosa en términos esto de lo nuevo y lo viejo, yo creo que no. Sino lo que se regenera. Es que así pasa. O sea, las luchas finalmente también pasa como en la vida. Vuelven a aparecer temas, vuelven a aparecer prácticas que después quedaron codificadas de otra manera, etc. A mí me gusta mucho la idea de renovación. Más que esta mirada externa que a veces se pone a caracterizar o a periodizar, que también hay que hacerlo, porque hay que hacerlo en las aulas, en los lugares donde estamos tratando de ordenar conocimientos para transmitir de manera más o menos solvente a las nuevas generaciones, etc. Pero el problema es si esas herramientas que nos van a servir para esa transmisión nos sirven también para pensar las propias luchas. A veces no es así. Sirven, pero un poco estorban. Entonces, me gusta más pensar la cuestión como renovación o como regeneración de flujos de lucha que ya estaban y que vuelven a emerger. Y de allí conecto mucho con la idea justo de Emma, que es una amiga de nosotras, de Sandra, mía, etcétera, que habla de esta cuestión de las resistencias, ¿no? Y ella pone una cosa que también es otro problema, que voy a meter, otro problema que yo veo muy grande, que es el problema de que es como si viéramos puros particulares diferentes. ¿Sí me explico? Es como si viéramos, aquí se dice confeti, o se dice mixtura. ¿Cómo se dice lo que se avienta en carnaval? Ese papel picado chiquitito que se avienta y luego solo es basura. Papel picado, va. Bueno, en México se dice confeti. A veces yo siento que nos pasamos recogiendo confeti. ¿Sí me explico? Entonces, una cosita chiquitita ahí, otra cosita chiquitita acá, y nunca podemos ver la bolsita del confeti. O sea, y no solo lo que la contiene, o más bien, ¿de dónde salió el confeti? Imaginarnos la hoja de papel que, desde la cual después esto quedó recortado. Y eso genera mucha ansiedad, porque entonces todo el tiempo sentimos que es pura fragmentación. Yo tengo la impresión que ayer Anabel Rieiro trataba de plantear con esta cuestión de un tercio, y vuelvo a insistir sobre lo que ya dijo Saracho, un tercio en un país vinculado a todo tipo de actividades cooperativas, tanto productivas como de sostenimiento de la existencia, como haciendo parte de redes. Bueno, esa es la resistencia de un país así, sorda, fuerte. ¿Pero qué tanto la podemos ver así o no? Cuando uno llega y siente, voy a decir una cosa con mucho cariño, que estamos en un país como antiguito, puede decir, ay, aquí no ha llegado el progreso. O más bien aquí no han dejado que pase un atropellamiento brutal que les reconstituye las cosas. En esta propia universidad, en este propio campus. En cuanto yo llegué, me cuentan la historia de que están resistiendo la construcción de unas torres de 30 pisos, que se verían muy catrinas como paisaje urbano, pero están sosteniendo, resistiéndolas. En fin, se regeneran unas luchas. Ay, esta más tiene más matices que eso. Tiene más matices que eso. Pero a lo que voy es, ¿cuánta necesidad hay de cambiar ciertos elementos de nuestra mirada? Y aparte de estar muy alertas con las injusticias epistémicas, etc., estar también muy abiertos a realizar los desplazamientos epistémicos que sintamos necesarios. Y es difícil porque
algunas cuestiones lo que nos dan es certeza, es cierta certidumbre. Pero eso nos engancha con mecanismos de repetición también. Porque bueno, eso es cierto, ya sabemos cómo está, pero finalmente sale un poco lo mismo. Y entonces, ¿cómo podemos desplazarnos de esas cosas? Bueno, hay problemas acuciantes, hay problemas muy acuciantes, y justo tú mencionaste hace un rato, una de las cosas que a mí me preocupa mucho, 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 porque hemos visto pasar en momentos de luchas más desplegadas y más potentes, más desplegadas, se logra intervenir ampliamente en determinadas discusiones sobre cuestiones comunes, sobre cuestiones públicas, sin que común y público sea sinónimo, pero finalmente sobre cuestiones públicas que hacen al orden de todos los de una nación. Y hay veces que no se puede y que parece que no se puede nada. Si uno no se desespera, recuerda, piensa, colecciona estos confetis, sabe que vienen de algunos lugares, a mí me da la impresión que es la base para establecer los términos de volver a reconstruir nuestra capacidad de convertirnos unas y otras en fuente de fuerza común. A ver, aquí les estoy vendiendo una historia. Porque ¿cómo te puedes ver como espejo de la otra? ¿O cómo una lucha se puede reconocer en algo tremendamente distinto sin que haya necesidad inmediata de una síntesis que totalice pero niegue? Eso que tú te decías. Hay una interpelación a ese modo. Pues la forma partido anda triste, ¿no? Y yo soy de las personas que me gustaba tener partido, pero no hay modo. No hay manera. Esta cuestión de las formas organizativas que las compañeras que han estado en las luchas, sosteniendo las luchas contra todas las violencias, esta múltiple gama de mujeres muy jóvenes que le dicen acuerpamiento todo el tiempo. ¿Hay sabiduría en eso? ¿Dónde tenemos una reflexión fina sobre esto de la forma de acuerpamiento? Y se abren palabras que se retoman desde allí y vuelven a salir. Nos acuerpamos en momentos, nos distanciamos en otros momentos, reverberamos en asuntos. Y luego también hay mucho problema ahí, no es que no, nada está exento de tensión, ¿sí? Pero bueno, esos son como los rastros renovados de la resistencia, porque cuando uno empieza a ver la cuestión del acuerpamiento de esa manera, de repente ves que, no sé, que al menos en México, algunos esfuerzos de mujeres que impugnaban asuntos muy duros en los años 20 le hacían igual. Le hacían igual y eran solamente de un sector y no las estaban matando tan directamente, etc. No era lo mismo. Era parecido. Por eso esta idea de cómo se renuevan las cosas y de cómo afloran hilos nuevos en las luchas, a mí me parece importante. ¿Y cómo podemos movernos? ¿O qué matriz de ideas podemos ir necesitando y podemos ir coproduciendo para tener capacidad de conectar lo distinto sin jerarquizarlo de inmediato? Que es como algo que nos empuja la pues el orden dominante y el orden dominante introyectado. Muy bien, preguntas, comentarios, conversación. Mi nombre es Belén, soy de Chile y dos cosas que no tengo resueltas, pero las comparto para ver si vamos ahí tejiendo entre todas. Cuando James
o lo que entendí, ¿no? Cuando James propone que la violencia tiene su origen en la invasión colonial, a mí me da nervio porque creo que existe un patriarcado precolonial también, no lo digo yo, en ese sentido. Y las mujeres desde antes de la colonización estábamos recibiendo violencia también. Y creo que lo que trae Raquel, ¿no? Como no podemos olvidar a las mujeres en la... por supuesto que la colonialidad recrudece, ¿sí? O agudiza las violencias y las hace múltiples. Pero creo que me resulta fundamental desde el lugar de enunciación desde el que hablo, que es importante mirar también este patriarcado precolonial, ¿no? Eso, una cosa, por si hace algún eco por ahí. Y lo segundo es que pienso en la resistencia, y entiendo lo de la lucha, he estado ahí también desde la resistencia feminista en Chile y también desde el estallido social o el levantamiento popular. Me imagino que hay compañeros y compañeras chilenas que estuvimos ahí poniendo el cuerpo en primera línea, poniendo el cuerpo con lo que significa poner el cuerpo en primera línea, lagrimógenas y toda esa violencia. Y llega un punto en que la lucha ya no queda más lucha, ¿no? Y con las compañeras feministas con las que me articulo, hemos llegado a que está bueno sostener la lucha, pero sostener la lucha implica reconocer al otro como darle un espacio al otro invasor o al violento y darle un espacio de validación en su lucha, ¿no? Se genera ahí un ir y venir. Y empezamos a hablar de la recuperación, que tiene que ver, creo yo, con la resistencia, ¿no? De la recuperación de la vida, o sea, está bien, hay momentos en los que ponemos la energía en la lucha, pero también hay momentos en los que ponemos la energía, el tiempo, el cuerpo, nos acuerpamos para la creación de otros mundos posibles, ¿sí? Para la creación, hoy ya hablamos en un grupo muy interesante, para la inventiva, para la imaginación, para el placer, para el cuidado, para la erotización colectiva de lo que deseamos. Quise traer eso también. Creo que nuestra búsqueda en la psicología comunitaria y en la promoción de lo común estaría bueno que también fuese no solo desde la lucha, sino que desde la recuperación, desde la resistencia, desde la respiración, desde la calma, desde el cuidado mutuo, desde ese lugar. Porque si no, se vuelve muy... O sea, pienso en lo que me pasó a mí en mi propio cuerpo post-estallido social, ¿no? ¿Cómo salimos de ahí? Y vamos a terapia y nos terapiamos juntas y hacemos círculos de... Compañeras, perdón. Vale, volvemos que tenemos que hablar más lento para sí. Que las personas que están traduciendo puedan hacerlo. Eso me regaló el entusiasmo. Ya, vale. Bueno, eso. Eso. Disculpa, pero no hablo seu nome inteiro, sou brasileira. Eu gostaria de compartilhar, depois vou falar em português, é possível, mas gostaria de compartilhar uma experiência de luta que não sei se ressoa em outros países, mas que no Brasil vem ganhando força nestes últimos anos no espaço eleitoral, nas disputas eleitorais. Tivemos a tenebrosa eleição de Bolsonaro em 2018, pero em 2018 tivemos uma experiência de ocupação política da institucionalidade com novos corpos em um formato de luta coletiva, as chamadas candidaturas coletivas ou mandatos coletivos que se... propuseram a ocupar como bancadas, bancada feminista, bancada negra, bancada quilombola, bancada periférica, no qual uma cadeira legislativa, uma cadeira de mandato político elegível, é ocupada por um coletivo, que ressoa em outros coletivos e organiza essas lutas e acessa o poder. Pero duas coisas apareceram, né? Na minha pesquisa sobre esses coletivos, a primeira é de que houve uma contradição em acessar o poder formal
uma grande potência de luta, dividindo um único voto, uma única cadeira, então isso gera conflitos, gera limitações, mas também muito aprendizado, e principalmente de que havia forças de apoio externo, foram candidaturas com pouco investimento financeiro e que se elegeram com muitos votos, né, bancadas, ativistas, etc. Então, me pergunta, ou comentário a partir dessa experiência, é de que se há horizontes como esse, de ocupar espaços de representação para impulsionar novas lutas, há então uma possibilidade de ocupar espaços de poder que possam criar tecidos de experiência de lutas. E aí, para nós outros em psicologia comunitária, como interpretamos esse ganho de experiência, essa aquisição de experiência, esse aprendizado pelas luchas, de uma maneira comum, que possamos ressonar em diferentes espaços? Não sei se consegui fazer a comentário a pergunta, mas é isso. Soy Blanca de Puerto Rico, Blanca de nombre, no de color. Yo quisiera volver a lo que fue el momento inicial de la conversación, particularmente por lo que decía James, porque estaba aquí compartiendo con Irma. Si estamos hablando de emergencia, porque está saliendo la superficie, o estamos hablando de emergencia porque es urgente para la reexistencia. Y entonces James quería dirigir la pregunta a ti porque quiero saber si eso es lo que está en tu cabeza. Primero creo que voy de blanco, ¿no? Si sería como, si es una urgencia, entonces es emergente, o si... Si es una emergencia, porque está en el tiempo, está saliendo de la porque es urgente. Sí. Porque a mí no sé si es una cuestión también de comprensión de lengua, ¿no? Pero para mí como emergencia, una emergencia es urgente. Sí, es eso, ¿no? Como si es urgente también es una emergencia. Es como si fuera un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Así, entonces me parece que cuando hablamos, ¿no? De todas las violencias y cuando la compañera ha dicho, ¿no? La cuestión es, precoloniales del patriarcado, ¿no? Pero con el periodo de colonización se tornó masivo con la colonialidad, pero existía, pero de una manera como conectada con la raza, con la clase, ¿no? Por cuenta de la interseccionalidad de la colonización, ¿no? Entonces no es solamente las mujeres, ¿no? Sabemos que las mujeres negras, indígenas, son las que más sufren la violencia, entonces ha cambiado como una llave que ha creado con la colonización que se tornó más intenso, pero seguramente que antes de la colonización habría, ¿no? Como casos también patriarcales, de violencia patriarcal. Y cuando pregunta, ¿no? Sobre la idea de la lucha emergente y urgente, porque a mí me parece que es como la misma cosa. Si es urgente, es emergente. Y es... No, no es novedad, sí. Sí, no es novedad, sí, seguramente, ¿no? Pero está allá, pero también está solamente en la superficie, ¿no? Porque hay emergencia, ¿no? Hay urgencia de violencia que no está en la superficie, que muchas veces no son visibilizadas, ¿no? Que muchas veces están ocurriendo como en los territorios, pero no se sabe. Y están como, por cuenta de la colonialidad, están existiendo. Y están resistiendo también, ¿no? Porque a mi comprensión de resistencia y de resistencia, como había hablado Sandra, es que la resistencia es aquí ahora, como es todo el proceso de una contrafuerza
de una perspectiva, la idea del contracolonial es una contrafuerza que está existiendo ahora, en este momento, aquí, ahora. Y cuando hablamos en un proceso de aquí, ahora, muchas veces es una contrafuerza de reacción. Y cuando es una contrafuerza de reacción, cuando hablaba Spinoza, ¿no? Muchas veces es cuando no logramos una reacción que sea una reacción efectiva, quedamos tristes, muchas veces sin esperanza, la lucha parece que no sirve, ¿no? Pero cuando traigo el Paulo Freire, es como si fuera de tener la idea del horizonte utópico. No estoy luchando en una perspectiva de una contrarreacción. Yo estoy luchando porque yo quiero llegar a la utopía de una sociedad digna para todas, todas, todos. Es como si fuera una fuerza, que es una fuerza de tristeza, es una fuerza de esperanza, de cambiar la realidad. Entonces, continúo luchando porque creo que podemos tener una sociedad justa para todos y todas, en todas las perspectivas interseccionales de los marcadores identitarios de todo. Entonces, es la fuerza que alimenta, ¿no? Con la vida, con la potencia, con la potencialidad, como decía Martín Baró, ¿no? Traer la potencialidad, la fuerza de los territorios, de las comunidades, para que podamos cambiar y construir una otra realidad. Me gustaría introducir, antes de que la compañera, otra cosita, que es simplemente sumar, para seguir pensando, hemos recorrido bastante sobre lo que tendríamos que hacer o lo que debe emerger o lo que... me pregunto también sobre lo que no emerge, ¿no? Me pregunto si me parece interesante pensar sobre lo que implota de repente, sin explotar, sin emerger, y los efectos que eso tiene, y también colocar, no sé por qué acoplo, y también colocar qué deberíamos interrumpir, ¿no? ¿Qué prácticas deberíamos interrumpir? Además de de repente pensar en clave de lo que deberíamos hacer, porque me parece que está bueno pensarlo en conjunto. ¿Qué deberíamos interrumpir entendiendo la interrupción como eso que nos permite detener lo que tenemos normalizado, digamos, ¿no? Entonces, como poder intercambiar un poco en ese sentido, que también me parece que está bueno. Vamos a hablar con Julio, vamos a compartir acá la intervención. Nada, nos surgieron como un par de preguntas, yo tengo una para hacer particularmente, es que en todo esto que estamos pensando, ¿no? De cómo reinventarnos en lo conceptual, bueno, de la resistencia o la reexistencia, a mí me gustaría como capaz poder traer a la conversación el tema de, y preguntarles a ustedes más que nada, porque imagino que es algo que deben haber pensado, preguntarles a la mesa hoy y a todo el mundo, ¿cómo trabajamos y cómo incluimos la dimensión del disciplinamiento que hay en los cuerpos, al menos en América Latina, con todo lo que tiene que ver con la dictadura, que fue también, ¿no?, como un hacer cuerpos que querían cambiar y transformar los modos de organización? ¿Cómo eso nos impacta y cómo podemos pensar eso cuando estamos pensando, ¿no?, si resistimos o reexistimos? ¿Cómo eso también nos disciplina? Porque yo pienso capaz más en hoy, ¿no?, que se aprobó una ley de internación compulsiva donde básicamente pueden secuestrar personas porque no se sabe, no hay nada escrito, nada, y ni a dónde van a llevar, ni cómo van a hacer, qué pasa si está ocupado. Y yo creo que puedo deducir que la mayoría de las personas que estamos acá estamos en contra de eso, pero sin embargo no estamos como pudiendo hacer algo. Yo creo que tiene que ver también con la narrativa de nuestros cuerpos, que son sociales e históricos, que son construidos, y que vienen también de un discurso de bueno, ¿qué pasa cuando militamos, no? ¿Qué pasa cuando decimos lo que queremos hacer, cuando cambiamos, cuando interrumpimos ciertas prácticas? Entonces, a mí también me gustaría como que pudiéramos pensar en esto, porque siento que también es algo que nos impacta fuertemente cuando nos sentamos a hablar de reinventar, de militar, de pensarnos, de cambiar lo que queremos,
porque es algo que para mí opera y opera también como con una sutileza muy grande, ¿no? Opera en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra constitución, porque hay gente que tiene familiares desaparecidos, o sea, que realmente es una narrativa muy puesta sobre nuestros cuerpos, y eso, esta puesta la encarnamos, o sea, la traemos todos hoy acá, o la mayoría, entonces como que me gustaría capaz poder traer esto y pensar en conjunto. Le paso el micrófono a Juli. Y bueno, un poco siguiendo con estas preguntas que trae Ana, preguntarnos también en función de todo esto, estas narrativas de resistencia que nos producen, ¿desde dónde es que se produce el deseo por la resistencia y cómo este deseo también es producido por un sistema y por lógicas que buscan instaurar miedo, que buscan instaurar también un montón de modos impotentes y pensar en eso también cómo reinventamos los modos de resistencia para que justamente ese deseo no quede plegado o captado por las lógicas de un sistema que justamente lo que busca es agotarnos y frustrarnos también. A ver, yo quiero conversar con la compa que habla rápido. Yo creo que eso, y ligándolo con esa pregunta de qué cosa está siendo interpelada, tú estás hablando, creo, y por acá me da la impresión que también, está siendo fuertemente interpelada una clave heroica de comprensión de la lucha. Y entonces, la propia palabra lucha está necesitando una expansión, está necesitando una resignificación, está necesitando caber en la palabra lucha el rato que no queremos, que queremos desentendernos, el rato que ya no podemos tragar más gas, como decías claramente tú. Y entonces eso significa también zanjar cuentas con qué de verdad había en muchas de las cosas que fueron dichas por otros y otras antes de nosotros, pero despegarnos de eso. Y en ese sentido, renuevo, regenero, no tiro ni desconozco, pero no compro todo el paquete. Es este ejercicio de actualización de las cosas. Y yo sí creo que son justamente las luchas desplegadas las que ponen, hacen emerger estas cosas que entran un poco en crisis, que me preguntaba el compa de Córdoba que estaba allá. Entrar en crisis es como un momento de inestabilidad tal que no puede continuar como estaba antes. Un poco por allí, o sea, en una forma bastante clásica, pues, de entenderlo, ¿no? Como un momento en el que va a cambiar la cosa. Y puede cambiar por implosión o puede haber una crisis fértil, que creo yo que es una que sí se está logrando dar en las luchas de las compañeras más jóvenes, en las luchas de las feministas a veces más maduronas que ahí tratamos de acompañar, porque están poniendo la cuestión de abrirse al deseo, de abrirse a ritmos vitales que en nuestros cuerpos sí están muy presentes, sí están muy presentes. Yo ya no menstruo, pero yo no quería salir a marchar el día que estaba menstruando. No quería. Bueno, eso no le pasa a los compañeros. No le pasa, no tienen esa experiencia. Bueno, un día que hace falta, ¿puedo salir y tal? ¡Claro que puedo! Pero ¿cómo me la puedo ir llevando? En una cosa tan sencilla como eso. Entonces, ¿cómo se van tocando esas cuestiones? ¿Cómo se van ampliando y cómo se van interpelando narrativas antiguas que nos dejaron
un orden de pensamiento que nos ha nutrido, pero que tiene que ser ajustado al momento en el que vamos viviendo, ¿no? Un poco por ahí veo. Ahora, en la cuestión del disciplinamiento no le manejo mucho, ¿no? Contra toda disciplina, excepto mi mamá, o sea, no sé, no sé, porque no estoy metida, ¿no? Yo no soy psicóloga comunitaria, no me toca lidiar con estos problemas. Entonces preferiría pasárselas a quien tiene más idea que yo, y luego si puedo, me intervengo. No, yo creo que está bueno pensar esa idea del disciplinamiento. Hay varios procesos, hay varios artículos de Costa, gente pensando, personas pensando en esa idea de cómo los procesos asociativos pueden ser parte de prácticas de gubernamentalidad. Y hay ahí algo que ver con eso, es decir, la medida de la captura de alguna forma, de conducir de forma asimilable el conflicto social, digamos, en esa línea que usted lo planteaba, pero también me parece que verlo de eso limita justamente lo que ustedes rescatan y la propia pregunta, digamos, ¿no? que ustedes se hacen, que me parece central a la hora de sostener o reinventar las luchas, digamos, ¿no? En el sentido que lo planteaba la compañera de Chile, es decir, yo tuve la oportunidad de estar en el estallido y uno pensaba ahí está la transformación radical del orden existente, y de alguna manera uno vio ahí el proceso, cómo se fue dando y de qué manera eso se asimiló en un proceso constitucional, ¿verdad? Todo el devenir que tuvo, y eso no pierde la fuerza que tuvo, digamos, ¿no? Cómo lo miramos eso, cómo aprendimos en esa lucha, me parece que hay mucho para seguir haciendo, ¿no? Lo mismo que en esto de las desapariciones, hoy lo hablábamos con algunos compañeros y compañeras, cómo se actualizan las desapariciones hoy, ¿no? Me parece que los que traen los de México nos vuelve a colocar un problema ahí y que hace a pensar diálogos intergeneracionales diversos que es necesario sostener y expandir, no cerrar la pregunta, me parece por lo menos ya un primer camino a ir pensando juntos, ¿no? Y esa capacidad de ir pensando juntos es parte de lo que dice Raquel de la expropiación de nuestra capacidad de actuar sobre lo que queremos, digamos, ¿no? Y esa pasar, digamos, del padecimiento al obrar no es un salto mágico, digamos, ¿no? Hay que producirlo. Es un tejido, esto del hilo, volvemos sobre él, digamos, ¿no? Es algo que tenemos que ir tramando, digamos, ¿no? Me parece que la pregunta vale, ¿estamos dispuestos a tramar en ese sentido una red que nos sostenga para poder expandir hacia otro horizonte? Me parece que ahí hay una búsqueda que o está abierta o está clausurada en muchos... formas de lo político, está clausurada esa, ¿no? Esa capacidad autorreflexiva de qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, con quién. Y de alguna manera eso no se habilita en algunas organizaciones. Las organizaciones que lo habilitan y generan la deliberación permiten, ¿no? Por eso es irrepresentable lo común en un sentido que lo planteaba también Anabel, que hoy estamos recuperando a Anabel Reiro ahí, porque de alguna manera nos parece central su planteo en esta clave también, es decir, cómo generamos formas directas de actuar sobre lo que nos gusta, y no perder esa posibilidad. Muy, muy breve sobre la cuestión del deseo, ¿no? Yo creo que el deseo está muy relacionado con la disciplina también, ¿no? Si tenemos cuerpos que son disciplinados, tenemos deseos que son disciplinados. Y a mí me gusta los conceptos tradicionales. Y siempre me recuerdo de la concientización, ¿no? La concientización es un proceso de problematización de la realidad. Pero Paulo Freire ha dicho, ¿no? Que tenemos el opresor y el oprimido.
dentro de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra mente, y haciendo la relación, ¿no?, con la colonialidad. La colonialidad es un sistema cognitivo. Está basando tu deseo, tu comprensión del mundo, tu perspectiva de actuación, tu vida, tu identidad, tu cuerpo. Entonces, cuando traigo la idea de la problematización de la realidad, que muchas veces como psicólogos y psicólogas comunitarias utilizamos como una herramienta de facilitación del proceso de apropiación de la realidad para que pueda tener el proceso de cambio de la realidad, ¿no?, que es el proceso más allá de la concientización. Muchas veces pensamos como con los otros, ¿no?, con las otras personas de la comunidad, pero tenemos que hacer con nosotros también, ¿no?, con nosotras también. Es un proceso de traumatización no solamente de los otros, pero las otras, pero nuestro, nuestra. Entonces, siempre traigo que la concientización es un proceso intelectual, es un cambio de percepción de la realidad, pero también afectivo, ¿no? Tiene relación con el afecto. Entonces, ¿cómo cambiamos el afecto? Vygotsky, ¿no?, que trabaja con la perspectiva del lector y histórico cultural, dice que el cambio del afecto pasa por la experiencia. Pero una experiencia que sea una experiencia significativa para usted. Entonces, yo creo que para cambiar el cuerpo, el afecto, la comprensión de la realidad, tenemos que estar como abiertos a la experiencia. Y tenemos que estar como involucrados en distintas experiencias que te descentren, ¿no? Porque cuando hablamos de colonialidad, de colonización de la mente, del cuerpo, estamos hablando de un proceso de centramiento. Entonces, para desaprender, para vivir, para tener otro deseo, tiene que descentrar tu deseo, tiene que descentrarse, tiene que quitar tus privilegios, tiene que estar abierto al incómodo, al sufrimiento, al cuestionamiento, como había dicho Raquel, ¿no? Nosotros que somos hombres, quitar, ¿no?, nuestros privilegios y tener otros espacios de cultivo del incómodo, de saber que en una perspectiva de reflexividad crítica tenemos que ser muy conscientes cuáles son nuestros privilegios, porque ellos también tienen a ver con la realidad de desigualdad de las otras personas de los otros grupos, ¿no? Entonces, cómo cultivar el incómodo, la quitación del privilegio, ¿no?, y estar abierto a otras experiencias, inclusive conocer experiencias buenas, ¿no?, así en el sentido de una comprensión distinta de la realidad. Agradecemos la disposición, la conversa. Sabemos que hay como ganas y por ahí intervenciones y ganas de seguir como pensando y intercambiando sobre muchas de estas cuestiones. Habrá momentos para todavía, ratos y momentos de conversa para hacerlo. Como les decíamos al principio, es importante, les pedimos que se queden un poquito más porque tenemos una sorpresa para compartir. Vamos a hacer un... reapareció por ahí en la conversa el hilo, y entonces vamos a hacer un llamado a Delia Bianchi, que no sé en este momento dónde se encuentra, pero que tiene que reaparecer con sus hilos. En algún momento, ahí está, apareció Delia. Y queremos, Delia se prepare y prepara sus hilos, agradecer a las invitadas, los invitados a esta conversación con una entrega de un pequeño regalito para Kay, para el profesor Sarachu y para James, a los cuales además capaz nos podemos dar calor. Gracias.
sorpresa. Eso está claro. Somos nada más que un ratito para entrar en un poquito de calor antes de que venga la sorpresa. ¿Bien? Vamos a tomar la imagen y el gesto que hoy nos regaló Gaby. ¿Se acuerdan este de inspirar y poner? ¿Cómo era, Gaby? La mano izquierda, que es esta, corazón, y la mano derecha en la panza. ¿Cómo fue que dijiste? Estómago. Inspiramos, ¿no? Y con mano, corazón y panza. Vamos a ver. Y nos paramos. Y entonces hacemos una respiración, Silvia, como que. ¡Qué calor que hace! Y expiro. Y nos vamos a imaginar que nuestros cuerpos están como llenos de hilos, ¿no? Hilos así, hilos rotos, hilos con nudos, hilos de muchos colores, hilos que desprenden. Hilos que a veces se ponen como, ¿no? Todos esos hilos, ¿no? Entonces pasamos por acá los hilos y con esos nudos, esos rotos. Vamos a imaginarnos que somos como una especie de bastidor. ¿Dónde está Verónica de México? ¿Está por acá? Y Sandra. Verónica y Sandra y Beren. ¿Dónde está? ¿Nos regalan esto como de ser bastidores, así, como unos bastidores donde vamos a bordar? Bien, bastidores. ¿Mm? Y bordar, sí, qué lindo eso de los hilos, ¿no? Así como llenos de hilos que se hacen nuditos, que se atan, que se desatan, ¿no? Colores, chispeando. Y entonces vamos a hacer como si fuésemos un bastidor así redondo, redonda, con una vueltita. Vamos a girar así, sobre nosotras mismas. ¿Sí? Giramos un giro de bastidor. Un giro de bastidor. Un giro de bastidor. Bien. Después de este giro, vamos a girar para el otro lado, pero más despacito, más despacito. Bastidor. Bastidor, bastidor. Y en ese giro de hilo, lo que me voy a imaginar es que voy a pensar
Y para el otro lado, la 1, la 2 y a las 3.